Pedro, pues hoy categoría mayores no hemos venido al barrio Peral a estar aquí con los mayores, con Eduardo, su presidente y sus compañeros que nos están esperando. Eduardo queda con él en la puerta de la iglesia. ¿Y tú qué recuerdos tienes de este barrio? Bueno, yo de este barrio tengo recuerdos que mi hermana, cuando se casó ahí un poquito más abajo, cerca de la vía, él vivió ahí cerca de la vía y yo pues he venido mucho por aquí. Y sobre todo, oye, si soy cartagenero, los barrios de Cartagena los tengo que conocer casi todos. Y uno de ellos es aquí, más con el presidente Eduardo, que tengo una amistad que hacía tiempo no lo veía y espero verlo ahora y saludarle porque hace tiempo que no lo veo. Yo creo, mira, ahí está con quién está. Está bien acompañado, ¿no? Sí, demasiado bien acompañado, porque creo que le está haciendo un marcaje bueno, porque lo suyo ha sido marcar y ahora está marcando a Eduardo. Juanito. Hombre, mira quién Bueno, viene, mira quién viene. está bien acompañado, Eduardo. Hombre, ¿Qué hombre, tal? hombre, Paco Sánchez, ¿Qué tal? No, 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 no estaba bien marcado. ¿Dónde ha llegado? ¿Cuándo he llegado? Pues ahora mismo, si me has puesto todo para aparcar. Te he puesto para aparcar, es que bueno. si me hubieras dicho la puerta de la iglesia, te llevamos ya una hora dando vueltas. Sí, a mí llega ahora. ¿Qué me va a decir a mí esto? Vamos al local que había No ahí el local. empecemos, Venga. no empecemos. Vamos al local que había ahí el local. Buenas. Y con antiguos jugadores del Cartagena. Entra Buenas al tardes. local, entra. Hola, ¿qué hay? Buenas. Mira, Paco Nada, Sánchez, venimos Perico Arango. Un rato con los vecinos y hablar de la historia del entra, fútbol entra, que tenemos hemos montado ahí y os va a gustar. Venga, Juan, nos va a acompañar Juan también. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Eres futbolero? ¿Algo de fútbol? ¿Eres No. Pero bueno, la historia de Cartagena al final es bueno conocerla y se va a conocer a través un poco de... Siempre es importante. Sí, sí. Bueno, aquí estamos ya en tu local, ¿no? Sí, señor, aquí tenéis la Asociación de Vecinos del Barrio Peral. Perfecto. Mira, Juan, que Vamos. Está acostumbrado también con las puertas. Vamos. Venga, Perico, que eres el más joven. Oye, tiene aquí un local muy amplio hombre, y grande, hombre. ¿Eh? Vaya. Hombre. Vaya local. Conseguí este local, me Mira, ahí costó está Juan muchísimo Antonio conseguirlo. Y Ángel Eso... también, ya han preparado todo. Mira qué pedazo local tengo aquí. Aquí tenéis que hacer bingo y todo. ¿Qué? ¿Tenemos todo el baile preparado? Los sábados, el baile los sábados, ya. Vamos a ver, vamos. ¿Dónde nos vamos a poner a hacer la charla y eso? Pues aquí, aquí esas mesas que hemos preparado ya. Vale. Hemos preparado esas mesas con la pantalla. Muy buenas, Juan, ¿cómo buenas. Estamos? Muy bien. Ángel. Bien. Está todo controlado ya, ¿no? ¿Está todo preparado, Ángel? Todo preparado. Muy bien. Pues nosotros nos vamos a acercar a conocer un poco el local con Eduardo, que nos lo va a enseñar, y en 5 o 10 minutos estamos aquí y empezamos. ¿Vale? Mientras se queda todo preparado. Ahí tenemos nosotros todos los despachos de la Asociación de Vecinos y de los Mayores. Y esto es el acceso de la biblioteca. Esta tarde está cerrada. Bueno, pero por eso no se puede entrar ahí. Vale, pues vamos a enseñarnos un poco el local. Juan, pregunta, toma, coge. Y aquí si quieres... está el aseo de señoras. Aquí está el aseo de caballeros. Puedes tomar estas imágenes que son Secretaría de la Asociación de Vecinos, el despacho de la Asociación de Vecinos y del Presidente. Este es un despacho de área joven. Área joven, no, área joven es ese. ¿Y los mayores aquí dónde de están? De la Asociación de Mujeres, de Servicios Sociales y del Club de Mayores. Ahí que Eduardo. Aquí el despacho de la Omita. ¿Qué tenéis ahí? ¿Hay que ahí? Esos despachos están todos cerrados, ya ves. Pero son despachos, armarios con papeles, archivadores. Y este es el despacho de sala de reuniones. ¿No ves? Está el cartel. ¿No ves? El cartel de sala de reuniones. Ah, aquí están, y ahora que estamos. Están con su clase de literatura. Hola, buenas tardes. ¿Podemos pasar un minuto? No, la clase de literatura. ¿Qué tal? Buenas tardes, que estamos. Hemos venido hoy a hacer una visita aquí al local y queríamos ver un poco las dependencias y conocer todo lo que se hace aquí a través también de las personas más... Antiguos jugadores del Cartagena.
Todos son antiguos Perico Arango. Que se llaman Vieja Gloria, ¿no dicen eso? Bastante vieja, ¿eh? Paco Sánchez fue otro jugador del Cartagena también. Y yo no, ¿eh? Juan Huerta. Tres jugadores antiguos del fútbol. Y que somos de Cartagena, somos cartageneros, que eso es lo importante. Bueno, os voy a preguntar, ¿qué hacéis? ¿Cómo te llamas? Isabel, Isabel Hernández. Isabel, os veo aquí con vuestras hojas y demás. Esta clase o este rato que estáis aquí, ¿cómo lo llamáis? ¿Y qué hacéis exactamente? Este es uno de los 5 talleres literarios que tiene la Universidad Popular. Dependiente de la Concejalía de Cultura. Tú eres la profe, ¿no? Yo soy la profe, sí. Es el Bazar de Letras. Es el Bazar de Letras de la Universidad Popular. Y ellas son veteranas. El primero como nosotros, pero... Exactamente. Son viejas glorias de la literatura. Pero, claro. Y nada, semanalmente nos reunimos. Bueno, hay una programación anual de lo que se hace en el curso. Y aquí estamos, todos los jueves por la tarde. Leemos, escribimos, nos reímos. Comentamos. Y en eso consiste la actividad. Es que pasáis un buen rato, entretenimiento... Yo creo que sí, y ¿no? Porque... y de todo. Si no lo pasaran medianamente bien, no creo que vinieran. Hombre, veo que está a tope esto, falta sitio aquí. No, faltan algunas secretarias, faltan algunas. Pero a ver, ¿con quién podemos hablar de aquí? Cualquiera, ¿cuál es...? La que levante la mano. No sé, a ver, ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres. Ah, pues vamos con la presidenta, vamos de presidente. Vamos con la presidenta, ¿cómo te llamas? Me llamo Manoli Light. Y hola. Lo primero que quería es agradeceros que cambiasteis el día para que nosotras pudiéramos venir el martes. Hombre. Súper agradecida. Aquí con el compañero Eduardo. Eduardo, muy atento. Que lo pidió, ¿no? Sí. Y me dio mucha alegría de ver que teníamos ya la programación prácticamente en marcha. Cuando digo, pero no me hagas esto. Y corriendo llamó y me dio mucha alegría saber que habías cambiado todo toda la historia para que pudiéramos... Bueno, pues que lo hemos hecho muy bien. Nosotros vinimos el martes y vosotros el jueves. Sí, sí, ahora estamos aquí también. Estupendo. Y hemos podido venir a veros también lo que estáis haciendo. Sí, pues mira, de momento estamos, que la señor lo dirá mejor que yo, estamos hablando de los premios Nobel en la mujer. Los premios Nobel en el distinto tiempo que han ido dándolos, que algunos han llevado 25 años de una mujer a otra, pues siempre han sido más masculinos, hombre, que femeninos. Sí. O sea que también, como eso nos ha dicho, yo también me bueno, apunto. Y bueno, tú como presidenta y, o cualquiera de vosotras, si queréis comentar algo, este rato, ¿qué estáis? ¿Una hora? Casi dos. ¿Hasta que se hace de noche? Bueno, en invierno sí. De 4:30 a 6:30. Veo que la afluencia es importante, eso es porque os interesa y os atrae, pero ¿qué supone para vosotros a nivel personal el poder estar un rato y el compartir o hacer estar un rato de literatura? Cada una tendrá su porqué, pero para mí es un auténtico placer poder venir los jueves, estar con las compañeras, aprender. Hay muchas muy buenas lectoras. Yo soy regularcilla, yo soy de las regulares. Y vengo porque me obligo, porque también leo, porque está uno al loro de los tiempos con todo. Bueno, está ahí, algunas estáis asociadas también al Club de Mayores y eso. Sí, y estamos en la Junta de la Asociación de Vecinos y de los Mayores. O sea que hacemos de todo, como en botica. Juan, Pedro, ¿quería hacer alguna pregunta? Algo sí, interesante. Que faltan los cubatas. A ver. No, simplemente que faltan los cubatas. Yo me voy a. Me habían dicho súper arriba que hay cubatas, pero. El asiático, abajo. Sí, Juan, hola. Ahí en los Velones tenéis algo de esto. Sí, yo soy de los Velones y ahí tenemos un taller ahora, precisamente, que es de esparto. Ah, sí, de la UPE. Que es buenísimo. Es buenísimo, porque son tradiciones muy antiguas de aquí de la zona. Sobre todo en la zona del campo, como de donde soy yo más o menos, y son cosas que no están muy vistas. Y es algo. Una forma de mantenerlas. Sí, también. Es una forma de seguir con una tradición que es importante, en definitiva. Bueno, he dicho un minuto y nos vamos ya. No, no, muchas gracias por la visita. ¿Vale? Estamos abajo, lo digo porque, bueno, está ahí en lo vuestro, pero si luego seguimos ahí, que vamos a estar un buen rato, porque vamos a hablar de la historia del fútbol en Cartagena, pero no solo de la historia del fútbol, sino que a través de la historia del fútbol desde el año, pues no sé, 1800 y pico, pues recordar cosas de la ciudad y bueno, son cosas interesantes que la vamos a recordar, pues bueno, gracias un poco a través del fútbol y de dos historiadores que hay abajo que van contando cada detalle y bueno, al final se trata de pasar un rato y compartir cosas con la excusa del fútbol, pero luego hablamos de pues yo en el año 70 y pico estaba no sé dónde, pues resulta que ese año tuve yo a mi primer hijo. Es decir, que se trata de recordar a través del fútbol
cosas que cada uno hayamos vivido, porque algunas veces algunos dicen, es que a mí no me gusta el fútbol, yo no voy. No, si no, es que gracias al fútbol vamos a recordar momentos de la historia. Muchos serán de fútbol, muchos serán anécdotas para que todo el mundo pueda participar, porque siempre piensan, esto es para los hombres, esto. Pues la idea nuestra no es eso, es compartir un rato. Vamos de vez en cuando cada veterano, la semana pasada estuvimos en la Urba Mediterráneo, el martes que viene vamos a San Antón, hemos estado en el barrio de Concepción y la verdad es que da gusto pues recordar cosas. Luego, lógicamente, siempre hay hombres que han sido muy futboleros y que les gusta y van, pero que está abierto para todo, ¿vale? Sería interesante. Sí, claro. Digo que sería interesante que esta mujer, las mujeres supieran cuando esto lo va a emitir Telecartagena. Para... Yo la tengo también. Ya informaremos, Eduardo, ya te informaremos. Ya te informaremos. Claro. Muy bien. Y luego, aparte de que informaremos cuándo se va a dar, porque se va a dar varias veces, no solamente un día, sino luego lo darán varias veces, pues también os pasaremos, digamos, el enlace o el programa para el que quiera verlo en su ordenador o por internet lo pueda ver. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Bueno, encantado. Buenas tardes. Hasta luego. Eduardo, cuando subíamos a ver a las mujeres que estaban ahí... Ese fue el día del último tren, el día que pasó el último tren por Barrio Peral. Esa foto, ¿no? Esa foto fue el día que pasó el último tren por Barrio de Peral. ¿Y qué ocurrió exactamente? ¿Por qué era...? Bueno, aquí teníamos el paso a nivel y como había la frecuencia de trenes que había, pues pasó un tren, enseguida se levantaron las barreras, con la desgracia que detrás venía una máquina a gran velocidad y en cuanto pasaron los dos coches, el que bajaba y el que subía, pues los tampó a los dos y, bueno, murieron 7 personas, claro. Fue en el año 79, ¿no? 79. Entonces, estas imágenes corresponden. Y hemos querido poner... tenemos muchas más fotos de recuerdo de ese desgraciado recuerdo, ¿no? Sí, ahí se ve el accidente, claro, ¿no? Claro, ahí se ve un y coche. Y luego el resto de fotos también, de manifestaciones... Elegimos unas cuantas fotos de estas, sí, de las manifestaciones que se hacían. ¿No ves la policía allí al tanto? Bueno, pero por suerte el barrio Peral se recuerda también por muchas cosas. Por otras muchas cosas buenas, por supuesto que sí. La manifestación que hubo de todos los taxistas en la puerta del ayuntamiento. Sí. Esta fue la manifestación que hubo de los taxistas en la puerta del ayuntamiento. Esta foto es de la puerta del ayuntamiento. Como veréis, aquí está la tienda que estaba detrás de Efectos Navales. Esto es la puerta del ayuntamiento, hubo una manifestación de taxistas y elegimos unas cuantas fotos que, sí, como recuerdo. Bueno, aquella... también como un recuerdo homenaje, sí, a un hecho, bueno, sí, por un lado histórico, sí, cuando por desgracia hubo un accidente y luego de reivindicativo, ¿no? Sí. Bueno, ¿a dónde vamos ahora, Eduardo? Aquí, para que veáis, las mujeres... están jugando un campeonato de parchís que han organizado, de vez en cuando organizan campeonatos. Pues que sepas que Juan es un experto en parchís, ¿no, Juanico? Vamos, estamos en una sala de juego donde las mujeres de vez en cuando organizan campeonatos. Las mujeres organizan campeonatos y esta vez un campeonato de parchís. Bueno, pues vamos a acercarnos aquí a esta mesa primero. A ver. Estos si son antiguos jugadores del Cartagena. Ah, muy bien. ¿Eh? Paco Sánchez. Juan Huerta. Juan Huerta, y ahí afuera está Perico Arango. Ah, ya hemos visto las fotos de Peral de 1925. ¿Tu cara me suena? Se programa, ¿no? Ahora me suena. Claro, claro. Bueno, es que Juan ha querido entrar porque cuando lo ha dicho Eduardo, que aquí se juega al parchís, él es de los pelones y ahí juegan mucho al parchís. Sí, pero ahí y jugamos de 4, aquí jugáis de 6. Sí. No, pues estos son profesionales. Más difícil, ¿eh? No, pero así, así no, es peor. Pero en el campeonato jugamos de 4. Claro, es que así no, llevan ventaja cuatro, siempre. De 4 jugadores. Ventaja también. Bueno, comentadnos un poco. ¿Venís muchas tardes aquí a jugar al parchís? Venimos todas las tardes. Todas. Y tú no lo has visto, que nos hemos juntado ahí por lo menos 14 o más, no, 10 o 11 parejas. Ahí, fuera. Ahora mismo en el campeonato somos, en el campeonato somos 16 personas, 8 parejas, pero hemos tenido campeonatos de 14 y 15 parejas. O sea, muchísima gente. Lo que pasa es que a raíz del COVID pues la cosa se ha ido enfriando y
hasta que vuelva la normalidad. Pues... Entonces aquí tenéis mucha afición al partido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que lo diga. Y al bingo también. ¿Cuándo? ¿Al bingo? ¿Al bingo? ¿Lotería familiar? Lotería familiar. ¿Cuándo es la lotería familiar? Los domingos y los miércoles. Y los miércoles. ¿Has cantado alguna lotería? Hombre, pues sí. La última vez me llevé un bingo, sí. Bueno, a ver, ¿aquí cómo va la partida? ¿Quién va ganando? Aquí acabo de empezar. Pero mira, el campeonato, si queréis ver papeles, mira dónde lo tengo. Organizado. Oh, qué bien organizado y todo. Hombre, mira, campeonato. Venga, pero ponerse a jugar. La partida, el campeonato, lo tenemos aquí todo. ¿Y qué le pasa todo controlado. Al Cartagena ahora? ¿Qué le pasa al Cartagena ahora que iba tan bien? A ver, dime. ¿Qué le pasa al Cartagena ahora que iba tan bien? Mi marido estaba entusiasmado. Pues mira, Juan te lo va a explicar. Juan, ¿qué le pasa al Cartagena? Pues no lo sé. Que tienen rachas buenas y rachas malas. Y ahora están en una mala, ya está. Hay que ser paciente y esperar a que vuelva la racha buena. ¿Ha oído por ahí lo que han dicho de fondo? Al fondo una mujer. ¿Qué ha dicho? No sé qué. Que hay que echar al entrenador. No, yo creo que esa no es la solución. Luis Carrión es muy guapo. No, ese no lo sé. ¿Me toca? Nosotros no echamos a nadie, desde luego. No, claro que no. Y el hombre lo está haciendo. No, no, es que lo que dice es cuando... Bueno, poneros que os veamos a ver cómo le dais al ritmo. El hermano es el entrenador, no son los jugadores. Esto es como dice mi marido, no pueden echar al equipo entero. Claro, esto sí es verdad. Ahora vamos para allá. A ver esta partida que está animada. Estamos muy animados. ¿Cómo llevas tú la partida? Regulín y Regular estamos empezando. ¿Quién es la que gana aquí más de las cuatro? ¿Hay alguna? Lo mismo se gana que se pierde. Aquí esto lo mismo se gana que se pierde. ¿Alguna hacéis trampa alguna? No, trampa no. Aquí la que haga trampa ya sabe que no tiene. Mi compañero Juan Huerta sí hace trampas cuando juega. Madre mía, hermano. Vamos a esta mesa a ver qué pasa aquí. Aquí se nota que... Además, tenemos un chico aquí también. Bueno, ¿cómo os llamáis? Yo me llamo Carmen. Yo María. Yo Marina. Yo Vicente. Ahora iremos a que nos digáis vuestros nombres también. Bueno, ¿cómo va la partida aquí? Pues mira qué bien. Aquí estamos bien. ¿Me toca a mí? Esta sí. Es nuestra casa, ¿eh? Sí, ¿Quién ha dicho antes que hemos escuchado por allí que había que echar al entrenador del Cartagena? Venimos a nuestra casa. Lo que dice mi marido y mi hija. Hay que echarle al entrenador, que no vale. Porque no pueden echar al equipo entero. Eso es que a todos los equipos le pasa igual. Están al pobre entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador está haciendo muy buenas campañas y ha salvado al equipo. Pero y... cuando pierden dos veces o tres, ¿qué dice la afición? Sí, bueno. ¿Echa al entrenador? Pero es que si... Es que el entrenador ya no vale. Mentira. Eso es mentira. Mentira. Son ellos que se están flojos. A lo mejor se van de juerga y a otro día pues están flojos. Ya está. Es que no hay más. Pero vais a ver el fútbol en Cartagena, lo veis por la tele, veis... Mi hija, mi nieto, mi marido y dos vestidos. Muy bien. Y le dan las camisetas los jugadores, porque se las pide. Muy bien. Y luego va, mi hija está en el business. Trabaja en el business del Cartagena. Muy bien. Y luego le dan las camisetas. A todos mis nietos tienen las camisetas de todos. Eso está muy bien. Hay que... Ser fieles a los colores y a los equipos de Cartagena, en este caso del fútbol. Tienen sus carnets todos. Oye, decime una cosa, ¿por qué jugáis siendo cuatro con un parchís de seis? Porque dura más la partida. Porque dura más. Es más largo. Es que tenemos menos dinero. La partida es más larga. Pero si no jugáis a dinero. Sí. No, hombre. Sí, pagamos. Sí, ¿cuánto jugáis? A 50 céntimos. No venía a guardar las perlas. No. La que gana se le da. Yo gano y él me da 50 céntimos. Aquí está prohibido jugar a dinero. En los centros sociales está prohibido jugar a dinero. Está prohibido jugar a dinero. Aquí está prohibido jugar a dinero. No tenemos dinero. Eso lo cortaremos, que no sabes. No, no. Es que te gusta mucho hablar. Te gusta mucho hablar. Bueno, vamos a seguir, que estamos ahí fuera, que vamos a hablar del fútbol un poco. Y si luego queréis pasaros, estáis invitados a escuchar, que está muy chula el rato que vamos a estar ahí, ¿vale? Bueno, vamos a ver aquí que no nos habéis dicho los nombres, se me ha pasado a mí. Rosy. Loli. Ana. Carmen. Pues muy bien, os dejamos con el parchís y si queréis vamos a estar ahí hablando de historia y de cosas muy interesantes, ¿vale? ¡Que viva el FC! Ahí está. Claro que sí. Muchas gracias. Venga, gracias. Esto se llama la sala de juego. Aquí normalmente se meten los hombres a jugar al dominó. ¿Y tú juegas también? Tenemos
8 mesas con mármol. ¿Tú juegas también? Hombre, claro. Ahora vamos a Perico, ha montado aquí una partida. Mira, aquí tenemos 8 mesas de mármol. Hola, que es para jugar, al dominó, 8 mesas con mármol. ¿Qué tal? ¿Cómo va la partida? No se lleven la cámara, que luego queremos ver la repetición de la moviola. Uy, uy, uy. Oye, que esta partida sí la vamos a grabar, ¿eh? La están grabando esta partida, ¿eh? Tenéis aquí un experto, como es Perico Arango, en dominó, porque ha jugado toda su vida al dominó, hasta en las concentraciones. Oye, que esta partida Juan sí la están también, grabando, pero Perico Arango es un asesor. Oye, que esta partida sí la están grabando, ¿eh? Bueno, ¿nos podéis decir vuestro nombre mientras sigue la partida? No, oye, espero no desconcertarlo. Esta partida sí la están grabando. Antonio. Antonio, ¿cómo va la partida? Acabamos de empezar, pero vamos ganando todo. Maqui, vamos ganando lo bueno. Esta partida sí la están grabando. Los Antonio. Esta partida sí la están grabando. José Rufino. Montoya. Montoya, ¿cómo va la partida? Estamos. ¿Os jugáis algo? ¿La invitación? No, no, nada. Y socio del EPC. ¿Socio? Del EPC, hombre. Soy socio del EPC. Perfecto. Tengo aquí el carnet aquí. Enséñalo, enséñalo, que lo vean para que luego las cámaras públicas nos digan. El socio, ahí está. Sí, totalmente. Muy bien. Oye, esta partida sí la están grabando. A jugar la partida todos los días. Esta partida luego, como la están grabando, la podemos ver por internet. Sí, ya. Y yo no voy a salir, fíjate, con lo que yo tenía. Está ahí aquí para un par de horas. Lo pasáis muy divertido, vais vuestros piques, imagino. Ay, claro, claro, la gracia es eso. Que no me la has dado, que tú me has pensado. Nos peleamos, nos peleamos mucho. La gracia es eso. Discutimos y nos peleamos. Bueno, pelearnos dos, pero nos saltamos la voz una a otra. Comentó este. Sí, aquí ya. ¿Mantenéis más o menos las parejas o juntáis? No, siempre. La partida, que ellos jueguen es una partida callada. Fijo, no vemos nadie. Sobre todo callada. No, no, no. El único que tiene pareja es el presidente. Tiene su pareja. Tiene su pareja. Pero no te juegas con él porque nunca tiene pito y una vez lo tiene doble. ¿Cómo puede ser eso? Dice que del pito no tiene. Es mi compañero. Él es mi compañero de dominó. Dice que no lleva pito nunca. Pues yo estoy mal del pito. Bueno, luego, a ver si. A ver, si luego. Perico. Perico. Perico, ven para acá, por favor. Lo están retando el presidente y su pareja luego a echar una partida tú y Juan Huerta contra ellos. ¿Qué postura blanca? Peligrosa los jugadores. No, yo sé ponerla. Perico, sabe, Perico, mi compañero. Bueno, nos vamos, que vamos a hacer ahí una charla y ahora esperamos que vayáis un ratillo también, de fútbol y de cosas, ¿vale? Venga, que vaya bien la partida. Venga, hasta ahora. Gracias, hasta ahora. No, es lo grito. En la mesa del fútbol, por llamarlo así, el encuentro de mayores que venimos haciendo en las asociaciones de mayores de Cartagena y comarca, y como hoy estamos aquí en Barrio Peral, uno de los barrios, pues como el resto, también no hay por qué destacar más uno que a otro, después de conocer un poco cómo funciona y cómo trabajan y las actividades que hacen aquí, que acompañado de Eduardo hemos hecho un buen recorrido, vamos a seguir hablando un poco más de algunos aspectos del barrio, de las cosas que hacéis, y luego ya pasamos directamente al encuentro con los mayores. Pedro, llega a tiempo al encuentro con los mayores. Después de la visita que hemos hecho, viendo a los compañeros jugar al dominó, a las cartas, a las cartas al parchís, y arriba el espacio que estaban de literatura, se llama, ¿no? Sí, literatura. En el centro de mayores también, ¿qué otro tipo de actividades hacéis? ¿Hacéis viajes? Hacemos viajes, hacemos los miércoles baile, que es gratis para los socios de
gratis para los socios, el baile de los miércoles con sorteo de lotería familiar. Y el baile de los miércoles lo hacemos de 5 de la tarde a 8, de 5 a 8. Y en el intermedio hacemos los 3 sorteos seguidos y ya hasta las 8 baile, ¿no? Y hacemos, como ya hemos dicho, viajes. Durante el año hacemos varios viajes. Y aquí de vez en cuando tenemos alguna obra de teatro. Tenemos el otro día aquí hubo tuvimos aquí a un inspector de la Policía Nacional para los mayores dando una serie de consejos, sí, digamos. Por seguridad. O... Por seguridad, para que no los estafen, no los timen a la hora de ir a sacar dinero del banco, que no se fíe de abrir la puerta a quien llama. O sea, dando una serie de consejos por la propia, por un inspector de policía de Cartagena que vino y estuvo muy bien, hubo bastante gente, acudieron a escuchar esos consejos de la policía. De vez en cuando aquí hacemos obras de teatro. Y también, bueno, hacéis otras actividades como gimnasia para mayores, la gerontogimnasia. Ah, claro, aquí tenemos, que hay claro. Hay muchas claro, aquí actividades, tenemos ¿no? gerontogimnasia. De hecho, a mí en servicios sociales me dicen que este es el club de mayores que más alumnos tiene apuntado a la gerontogimnasia. Son más de 30. Son más de 30. Es que los tipos sí. de... No, pero para los mayores. Para los mayores nada más que... Pedro, el que vaya a hablar, coger el micro para que se escuche, porque es que... Yo llevo el micro. No, yo a mí sí me se escucha sin no, micro, ¿no? Es que si no, sí, sí, coge el micro... No, pero hay que coger el micro. Coge el micro, pero digo tenlo ahí en la mano y si va a hablar algún compañero, ahora os presentáis. Digo que para las personas mayores está la gerontogimnasia. Correcto. También se hacen clases de memoria. Para los que van a la gerontogimnasia. De hecho, antes de empezar la gimnasia, ahí en un lateral de ahí del local, viene una monitora y les da clases para agilizar la memoria, para que la memoria, si la tiene, no se le atrofie. Y entonces le da una serie de consejos y de clases, también de, por eso se llama clases de memoria. Bueno, veo en la mesa, estamos bien acompañados. Me gustaría que os presentarais, dijerais vuestro nombre, también si pertenecéis al club de mayores o a la asociación de vecinos y también un poco vuestro papel aquí en el club, como cuál es el que hacéis y también qué os parece las actividades que desarrolláis aquí, ¿vale? Así que podéis ir por orden. Pedro, tú que has cogido... Venga, ¿se oye? ¿Se oye? Bueno, pues yo... Soy Pedro Tomás Pagán, más conocido en el barrio de Peral como el maestro, porque yo jugué al fútbol un poco hasta los 42 años, fútbol sala, con mi gran amigo Santiago Albaladejo, hijo del famoso futbolista El Tito, que metía los goles desde el córner. Ahora se llama Olímpico, ¿no? Olímpico, Perico. Y bueno, pues yo estoy colaborando aquí, soy directivo de la asociación de vecinos como vocal. Y de mayores. Y de mayores. Y de la tercera edad soy el secretario. El secretario. Secretario de la tercera edad. Tenemos aquí a la plana mayor. Entonces, pues bueno, ¿qué queréis que os comente? Ya como bien ha dicho Eduardo, aquí pues tenemos referencia a todas las actividades que tenemos, ¿no? Aquí en el barrio. ¿Y hay mucha participación de la gente? Que no son pocas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, cuando tenemos algún evento de este tipo, no ya este, sino sea una obra de teatro, sea una obra de poesía, sea lo que tal, la gente, por desgracia, no acude. Acude menos, no le interesa mucho. Vamos, hay ocasiones que hoy no sé si es por el frío o por lo que es. Y bueno, y generalizando un poco... Pues las actividades no ya las que hacemos en el barrio como actividades dentro del local, sino todo lo que tenemos en el barrio en cuanto al trabajo de los vecinos, de luces, de arreglo de aceras, de luces, de farolas, en fin, una serie de todo lo que nos piden y los problemas que ellos tienen. Y entonces pues siempre vienen por aquí. Porque dicen, no, esto es la asociación que es la que tiene que demandarlo a infraestructura del ayuntamiento. Vecinos, particularmente, yo me atrevería a hacer una denuncia al ayuntamiento si tengo un en mi calle, la bardosa, que me voy a caer, tengo tres losas, pero sé que me van a hacer poco caso.
Hace poco aquí también se ha inaugurado un aula, ¿no? O un espacio para... Sí, se inauguró hace unos días. Pero eso es para todo el mundo, ¿eh? Sí, no es para los mayores. Eso es sí, pero que al final es beneficio para el barrio. Para todo el mundo. Y la Vía Verde ahora se va a empezar con la tercera fase. Ya se va a empezar con la tercera fase ya. Precisamente esta mañana... Buenas, soy Ángel Caballero. Ángel, espérate que tiene la voz el presidente. Ah, bueno, que esta mañana... Está aquí Maricarmen esperando. Esta mañana... Esta vamos por orden, chicos, a guardar un poco Ángel orden. Caballero, sí. Soy de la asociación. Vocal nada más. Y todo lo que sé, ha dicho este hombre ya, de lo que se hace aquí. Bueno, yo, pero que, ya sobra. ¿Tú crees que el club, tanto el club de mayores como la asociación de vecinos... Ahí no estoy yo. Tú estás en la asociación. Sí. Vale. Sobra. Pero que tanto uno como otro, me refiero, el local que tenéis, ¿estáis satisfechos con vuestro local? Vale, claro que sí, claro. Estamos bien. Claro que sí, aparte hay actividad... Se hacen cosas que aquí se han conseguido, como que ahí abajo iban a ser una gasolinera. No se ha hecho por estos hombres que hay aquí. Bueno, habrá que seguir reivindicando. La calle Montevideo, ahí está el presidente que se ha movido mucho. Yo no. Ahora mismo yo soy aquí nuevo, ¿sabes? Nuevo, quiere decir que... Pero bueno, que está aquí implicado... Y se han hecho cosas que ahí están. Muy bien. ¿Sabe? Tenemos también a Patricio. Escucha, yo lo único que quiero... Maricarmen, bueno... Espera un momentico, no va a ser cosa de esto. Habéis dicho cosas que Pedro ha dicho. Yo lo único que digo es que me arreglen mi calle, que sabe Pedro cómo está, de ratas. A ver, Maricarmen, ya vamos a aprovechar... Siéntate ahí al lado sí, de... Sí, no, sí, eso es lo que yo único que ahora decirte. Nos va a comentar un aspecto que también va muy en relación con el tema del fútbol, ¿no? Y que antes, cuando hemos llegado, nos lo has comentado, que eres familia de un jugador muy conocido en Cartagena. Aunque no terminara jugando en el Cartagena, pero un jugador. A ver, cuéntanos quién pues es ese familiar. Ya te lo he dicho. Yo soy familia del Mosquica, del Gonzalico. El Chupinazo. El Chupi. El Chupi. Me he ido con él por todos sitios, ya se lo he dicho a tu compañero también. Y me he ido por ¿a quién se lo has dicho? ¿A Perico Arango? A uno de ellos, no sé. Al Gordico. Ángel. Ángel. Ángel, historiador. Y se lo he dicho, que yo me he ido por todos sitios con él. Pero él ¿dónde jugó? Aparte de aquí, jugó en un equipo estaba importante. Estaba en el Cádiz, en el Almansa. Y en un equipo importante también. En el Madrid, su Madrid. Y... No se lo quite. ¿Y tú cómo llevas esa vestimenta? Porque a mí me llevó desde pequeña y mira dónde estoy. Él me llevó de pequeña allá a Madrid, dijimos que no, uno para cada lado. Bueno, pues nada, todo la casualidad de encontrar aquí un familiar de... Juan Antonio, ¿qué nos puedes decir tú de Mosca? De Gonzalo. Bueno, gracias. No sé mucho, pero bueno. Gonzalo no llegó a jugar nunca en el Cartagena, jugó en el Cartagena Atlético, que lo hemos estado hablando antes con Perico. Él se fue a Madrid, estuvo en el Oviedo, estuvo en el Almansa, estuvo en el Lérida, pasó por varios equipos. Estuvo a punto de fichar en la temporada 78-79, estuvo a punto de volver a Cartagena, pero no se llegó a ningún acuerdo. Y al final el hombre se fue a Rota, terminó jugando en Rota. Y luego pues él fue ojeador del Madrid. Y bueno, pues él, los buenos jugadores que salían de aquí, que iban para allá, para la Casa Blanca. No sé si tuvo que ver algo, que eso a lo mejor lo sabéis vosotros mejor que yo, con el fichaje de Juanmi por el Castilla. No lo sé. No lo sé si tuvo él algo que ver o fue Trujillo. No lo sé. Ahí está. Esperamos. Era un personaje futbolístico de Cartagena. Yo conocí a Paco Trujillo jugando en el Óptica Andrés. Ese es el mismo que yo digo. Yo es que conocí a un Paco Trujillo en el Fútbol Sala, que estuvo mi tío Vicente, mi tío Gonzalo y mi padre, el otro Mosca.
Estuvieron jugando mucho allí en el Hostic Andrés, sí, es el mismo que yo digo. Tiene familia futbolera por todos lados. Bueno, seguimos por aquí con, bueno, escucha, con la bueno, presentación. Que, le toca a sí, Patricio. Voy a terminar, es que perdona, Paco. Me se ha olvidado comentaros que, como tú bien has dicho, Paco, que has hecho una pregunta, que si estábamos contentos con nuestro local en cuanto a todos los servicios y las aportaciones que se hacen del local. La gente, venga, vale, Dios. La gente, pues cuando viene aquí, que viene de dos sitios, viene de los bailes, viene de otros barrios, o cuando se ha hecho la obra de teatro, viene tal, la gente de algún modo se queda impresionada de ver este local que tenemos. Este local que tenemos. Y dice, vaya local que tenéis. Digo, bueno, esto es una parte del local. Arriba es todo lo que hay también, de oficinas, de los servicios que se dan, de omitas, servicios del ayuntamiento, trabajadora social, biblioteca importante y biblioteca y todos los despachos, ¿no? Entonces, para mí personalmente, no lo digo con, de alguna manera, como alabanza, decir, es que lo tuyo es lo mejor. Pero yo creo que la región de Murcia, hablo de la región de Murcia, sí, de la comunidad autónoma de Murcia, no hay un local como este. No hay ninguna asociación de vecinos que reúna las condiciones de este local, tenga las actividades que tiene y que tenga las dimensiones que tiene este local. Patricio, ¿tú piensas lo mismo? Ahí va, Patricio, sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Patricio Zapata, soy vicepresidente de la Asociación de Vecinos, también del Club de Mayores. Pues comentarles, como se ha dicho antes, de las actividades que hay aquí en el local. Había gerontogimnasia, pero aparte de eso también se está dando clases de aerobic, estiramiento. Se deja una señora que venga a dar esas clases, porque es un bien para el barrio. Entre esas actividades hay muchas más, como puede ser dejar local para las comunidades de propietarios que vienen aquí a reunirse. Se las dejamos a los institutos, que han venido el lunes pasado, vinieron a hacer una obra de teatro en inglés, vinieron 270 unos 270, alumnos. 280 alumnos. Se metieron fue aquí un 270. Éxito. Los críos disfrutaron mucho porque el comentario de las madres después de los críos, incluso ayudaron a poner la silla en el local, dejarlo como estaba. Fueron muy curiosos, dejaron el local completamente limpio. Y así, pues muchas actividades. También la Asociación de Mujeres Amanecer hacen obras de teatro aquí. El ayuntamiento también programa algunas actividades y la hace aquí también en el local. Está, el o local sea, está es muy un local vivo y muy abierto y esperemos que, se, como ya dice el presidente y lo está reivindicando muchas veces, queremos personal joven. Nosotros estamos ya muy mayores, muy mayores, muy mayores. Eduardo y yo nos dedicamos al control de los cartones de la lotería familiar para que esto siga funcionando, pero se han incorporado dos muchachas jóvenes que esperemos que el día de mañana se vayan siguiendo y cogiendo más responsabilidad, más que cargo, responsabilidad, porque aquí es de trabajar y de dedicación, es un local que necesita estar, y Eduardo de momento pues lleva hora. Ya unos 40 años metido hora. Aquí, yo llevo ya 20 y tanto. Hay que echar mucha hora. Total relevo, hay que echarle, ¿no? Hay que echarle. Bueno, nos queda un personaje de que se presente también y... Allí, como lleva el micro... Mañana tengo una comida en Lorca con la carretilla y la pala. Ah, famoso marisco a lo bestia. Bueno, nos quedas tú para... Preséntate, bueno, comenta también un poco tus funciones. Mi nombre es Julián García Hato, soy socio de aquí de este local y de esta asociación. Aquí jugamos al dominó, venimos a bailar, jugamos a la lotería. Sobre todo una partida callada. Pero es una partida callada. Silenciosa. ¿Eso qué quiere decir? Silencio. Quiere decir, pues silencio. Nada, que ahí estamos todos, nos ponen una cinta a cada uno en la boca y a jugar dominó. Entonces se no vale. ¿Ves? Este hombre sabe que... Pedro, ¿cómo juegas tú al dominó? Callado. ¿Cómo jugamos al dominó? Vosotros más seis hablá a mí. Paco, yo te digo que si viene Telecinco por las tardes a grabar esa partida... Se va. Todo lo demás no vale. No viene Telecinco, está Telecartagena. Si pues que venga Telecartagena. Yo te digo que ahí hace falta tela, ¿eh? A ver, dirígete a esa cámara y díselo que venga allí, ahí enfrente. Dirígete. Telecartagena, os pido un favor. Vení al barrio Perá, a la asociación... Para ver una partida de dominó, sí, no señor, una partida de mudo, sino una partida de dominó. Invitad a Perico Arango, que juega muy bien. Y Pedro Arango, que venga. De árbitro.
que va a jugar tú, conmigo. No, te puede que se ponga un jetazo. Así que nada, es un local. Bueno, pues... Lo que dice Pedro, que esto no lo tenemos... Hay locales por ahí. Es algo que me ha hecho Pericarango a mí. He venido porque... Bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí. Ahora ya nos metemos de pleno con los historiadores y a conocer un poco la historia del fútbol en Cartagena, que es muy entretenida y la verdad es muy atractiva. Y ya despedimos categoría mayores hasta el próximo programa. Y nosotros continuamos aquí con los vecinos... Con todos para conocer más de cerca con nuestros historiadores, pues sí, lo que es la historia del fútbol en Cartagena.